Hola, mi nombre es Irma y te doy la bienvenida a nuestro canal, ya que este no es mi canal, sino que es nuestro canal. Hoy les voy a estar mostrando paso a paso de cómo fue que realicé este hermoso maquillaje. De verdad que me encantó y les voy a estar mostrando desde que utilicé los productos de skincare hasta que apliqué el face gloss de Pratt & Tarr. De verdad que amé, amé, amé este producto. Yo lo he utilizado anteriormente, no es una primera impresión del producto, porque quería asegurarme en qué áreas lo podía utilizar, en qué áreas no. Y la verdad es que lo amo, amo a Pratt & Tarr. Me encanta su trabajo, me encanta cómo deja las pieles de las modelos, de las mujeres a las cuales él maquilla y todo lo que ha logrado. Ha maquillado a Kylie Jenner, a modelos de Victoria's Secret, entre otras celebridades. Y nada, si te interesa saber cómo fue que realicé este hermoso maquillaje, qué opino del producto, dónde lo aplico, entre otras muchas cosas más, además de que aplico técnicas de Pratt & Tarr, quédate viendo hasta el final. Vamos a comenzar rapidito con la preparación del rostro. Como este es un maquillaje para la noche, no voy a estar aplicando protector solar. Voy a estar comenzando con este producto de Kiehl's. Es una vitamina C. Ahora, para brindarle un poquito más de hidratación al rostro, voy a estar aplicando este producto de Mario Badescu. Es un spray facial que contiene aloe, hierbas y agua de rostro. Ya que siento que mi rostro absorbió el spray, voy a estar utilizando este producto de Benefit, que es para simular la apariencia de los poros. Como tengo varias marquitas por el acné, voy a estar aplicando esta base que es Total Cover de L'Oréal. Usualmente para hidratar el contorno de mis ojos utilizo una cremita de Kiehl's, pero en esta ocasión, como me voy a estar enfocando más en el área de los ojos, voy a utilizar estos parches de Soap & Glory. Esto dice que es para revitalizar y refrescar los ojos cansados. Se siente súper rico debajo de mis ojos y voy a comenzar con el maquillaje de los ojos. Para eso voy a estar aplicando algunas técnicas que vi de Pratt & Tarr. Él utiliza la misma base de rostro en esta área del ojo, en donde mismo va a aplicar sombra, y la saca hasta acá para que la sombra se riegue con la misma base que vamos a estar aplicando en el rostro como tal. Y en la parte de adentro él utiliza un primer para sombra. No tengo en estos momentos primer para sombra, pero voy a estar aplicando en esta parte corrector y en esta parte la misma base que aplicaré en mi rostro. En esta área voy a estar aplicando esta base que es la Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Para el diario yo acostumbro a utilizar esta de It Cosmetics, es la CC Cream, pero contiene SPF del 50, y yo les recomiendo que si van a hacer un maquillaje para la noche no utilicen una base que tenga SPF, porque cuando se tiren una foto van a salir blanca, una foto con flash. Así que nadie quiere eso y por eso voy a estar utilizando esta de Maybelline. Y para la parte de adentro de mis ojos voy a estar utilizando este corrector de Tarte. Les recomiendo que lleven el corrector hasta esta área para que así, cuando estén difuminando o haciendo la parte del rostro como tal, pues sea más fácil y se difumine todo el maquillaje. Iba a ser como Pratt & Tarr, que deja las cejas hasta el final, pero yo no puedo hacer mi maquillaje de ojos sin las cejas hechas, porque me gusta enmarcarlas y hacerlas lo más simétrica posible para poder hacer el maquillaje de mis ojos. Así que voy a comenzar con las cejas, aunque ya me hice esta área, pero no importa. El corrector que voy a utilizar para delinear las cejas difumina bastante bien, así que vamos a hacer las cejas. Tengo un video de las cejas, pero en este videito se las voy a estar explicando bastante breve. Voy a utilizar un producto que es nuevo para ustedes, no lo he mostrado con ustedes, pero ese producto no lo recomiendo para aquellas personas que están comenzando a maquillar sus cejas, porque la fórmula es bastante difícil de manejar. Es un producto de Urban Decay y es este, el Ink Brow.
y es bastante difícil de manejar porque es fórmula, es una bien líquida, seca súper rápido. Entonces, si no lo sabes aplicar bien en las cejas te quedan como tostadas, como si estuviera aplicando un jelly. Pero por eso es que si estás comenzando a hacer el maquillaje de tus cejas, no te lo recomiendo mucho. Yo lo que hago es que le quito el mayor producto posible y voy aplicando de poquito en poquito. Primero voy a bajar mis cejas y voy a ir rellenando los espacios que veo. Voy a peinar rapidito, cojo del mismo producto que retiré aquí en la superficie y aplico abajo. Hago una línea ahí y la difumino hacia arriba. Ahora lo que estaré simulando es la apariencia de cabellos en esta parte porque tengo las cejas con los poquitos pelitos en esta área, así que voy a estar rellenando ahí. Ahora voy a delinearlas y voy a utilizar este corrector de NYX y una brochita bastante finita y angular. Ok, ahora sí voy a continuar con el maquillaje de los ojos para asegurarme de que todo quede integrado completamente y no se vea ninguna marca de los distintos correctores. Aquí apliqué el corrector de Tarte, acá arriba el corrector de NYX y acá la base de Maybelline. Voy a comenzar con este, que es un cremita bastante claro, y lo que vamos a hacer con ese es más bien sellar estos productos en crema que aplicamos. Voy a comenzar aplicándolo en esta zona, para arriba y para abajo, con pequeños movimientos circulares. Como pueden ver, lo estoy aplicando desde aquí hasta acá, pero un poquito más. Saco el exceso y vuelvo y repito los mismos pasos. Como pueden ver, es un tono de sombra que casi es imperceptible. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ya que la brocha veo que no me queda más color, voy a tratar de arrastrar el producto hacia afuera en esta dirección. Esto es algo que yo he visto que hace Patrick Ta. Aplica la sombra enfocándose en esta área y luego, cuando ya no queda más producto, lo que hace es que arrastra hacia afuera y poco a poco va saliendo más afuera, más afuera. Cada cosa que haga en un ojo lo voy a ir haciendo en el otro para que me quede lo más simétrico posible. Esto se lo recomiendo para aquellas personas que están comenzando con el maquillaje y lo voy a ir haciendo durante todo el maquillaje de los ojos. Ahora voy a tomar este tono, que es un cremita un poquito más oscuro, y voy a dar más profundidad en el mismo lado que apliqué la otra sombra y específicamente con los mismos movimientos. Algo que también les recomiendo que hagan es que tomen la brochita desde la punta, desde el mango de atrás, no desde aquí, porque va a ser mucho más difícil de difuminar, le va a quedar parchoso quizás. Así que si lo van tomando desde afuera, van a aplicar menos fuerza y es por eso que las sombras pueden quedar mucho más difuminadas. Este es un maquillaje sencillo, pero no quiere decir que sea rápido, porque nos vamos a tomar bastante tiempo difuminando las sombras. Esto es una característica de Patrick Ta al hacer su maquillaje, que él se puede demorar horas difuminando sus sombras. Así que vamos a hacer lo mismo, porque la verdad es que los resultados, a pesar de que tardan más, pues se ven mucho mejor. Una de las cosas también que caracteriza a Patrick Ta es que en sus maquillajes, él, cuando maquilla a Kim Kardashian o a las Kardashian en general, él puede realizar hasta faciales antes de comenzar su maquillaje. Así que eso es un dato que a mí me impresionó escuchar, porque la verdad es que él se enfoca mucho en las pieles. No hace tantos maquillajes coloridos ni tantos delineados, pero sus pieles son perfectas. Ahora voy a aplicar el tono más oscuro que vamos a estar aplicando en esa área, y es este. Con la puntita nada más, tocando la sombra, sacamos el exceso y ahora este lo vamos a enfocar nada más en esta parte de la cuenca del ojo. Con una brocha que esté limpia y que sea para difuminar, voy a estar asegurándome de difuminar todos los bordes.
dando pequeños movimientos circulares. Y también Patrick K acostumbra a ponerle parches a sus modelos, a las personas a quien maquilla, pero es con la intención de que no caigan residuos de sombra en la parte de abajo de los ojos y luego tenga que limpiar eso. En este caso yo estoy utilizando unos hidratantes, él utiliza unos que son más como algodón. Ahora voy a tomar un pegamento para glitter, pero en este caso lo voy a utilizar para aplicar una sombra en brilla. Voy a aplicar un poquito en mi mano y con una brocha plana voy a tomarlo, poquitito nada más. Y ahora, antes de que seque, voy a estar aplicando esta sombra, que es una doradita, con el dedo, dando pequeños toques. Y así se va viendo el maquillaje sin la luz que tengo de frente. Ahora vamos a hacer un delineado y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Voy a estar aplicando este delineador en gel de CoverGirl. Y con la misma brochita que trae el producto, voy a tomar solamente en la puntita y voy a delinear de la mitad del ojo, o de un poquito más adentro, de la mitad del ojo hacia afuera. Lo que voy a hacer es mirar de frente, entonces donde se forma la lineecita de mi ojo, que es donde se hace la cuenca, voy a marcar y de ahí la conecto con esta línea acá que hice anteriormente. Trazo la parte de abajo. No tiene que quedar para nada perfecto y además este delineador no es tan pigmentado y eso me ayuda porque ahora lo que voy a hacer es con sombra negra sellar el delineador y solamente en el bordecito bien bien pegadito al delineador voy a difuminar con sombra para que así no se vea el borde bien marcado, sino que se vea como que se une con la sombra que aplicamos anteriormente. Con esta brochita que es súper súper mini voy a tomar el tono negro de la misma paleta y voy a rellenar bastante bastante bien, saco el exceso y sello. Entonces ahora voy a quitar el exceso de la sombra negra. Aquí mismo detrás de la paleta yo limpio las brochas y me voy a enfocar ahora en el borde nada más, bien pegadito. Nos aseguramos de difuminar bastante bien este borde con la sombra que acabamos de aplicar. Y por esta esquina no nos tenemos que preocupar porque eso lo vamos a limpiar. Llegó el momento más esperado. ¡Ay, qué rico! Quitar los parches. La verdad es que se siente súper hidratada esta parte del ojo y como que bien firme. No así con los cueritos bien flojitos debajo del ojo, sino que se siente bien firme esta parte. Voy a tomar ahora una toallita desmaquillante y voy a limpiar el borde. Vamos por fin para el rostro y voy a utilizar este polvo de Earthspan. Voy a aplicar solamente un poquito lo que hay aquí encima para quitar un poco el brillo de mi rostro. Voy a aplicar la base encima y ya yo he hecho esto antes. Esto también lo que hace es que controla el brillo de mi rostro. Lo que hago es sellar el skincare que apliqué anteriormente, pero con una ligera capa. Como pueden ver, es polvo suelto y lo estoy aplicando con una brocha. Esto solamente háganlo las chicas que tienen la piel grasa, porque si tienen piel seca se va a poner mucho mucho más seca. Voy a aplicar la misma base que apliqué en esta área del ojo. Lo voy a estar difuminando con una brocha porque como es un maquillaje para la noche, queremos un poquito más de cobertura y con la brocha tenemos un poquito más de cobertura que con una beauty blender. Voy a aplicar este corrector de Tarte. Voy a difuminarlo con una beauty blender. A
Patricia le gustan las narices bien, bien finitas. Es por eso que voy a aplicar un poquito más de iluminación. Y le voy a dejar un poquito más concentrado. Ya cuando haga la parte del contorno se va a ver más finita. Obviamente no tengo la nariz finita, pero con maquillaje podemos dar la apariencia. ¡Tarán! Ahora voy a aplicar este polvo compacto de NYX. Es en el tono natural. Y lo que voy a hacer es algo que hace Patricia. Lo he aplicado en las últimas ocasiones que me he maquillado. Y lo que voy a hacer es tomar con la misma esponjita que trae el polvo un poco, y lo voy a concentrar debajo de mis ojos. Vi un video que decía que Patricia, en una de las masterclass que dio con Luis Torres en México, aplica mucho, mucho polvo debajo del área de los ojos. Así que una de las cosas que hace es que primero unta polvo compacto, después hace un poco de baking con polvo suelto, y es lo que voy a estar haciendo ahora. Ahora voy a aplicar el mismo polvo suelto de Earthspun, este en el tono Translucent. Con la misma borla que trae el polvo, voy a aplicarlo debajo de mis ojos. Y a pesar de que esto es como si fuera la técnica de baking, que lo dejan por mucho rato, él, a pesar de que aplica bastante, lo pone, pero lo saca rápido. Con una brocha suelta lo saco. Como pueden ver, hasta ahora el maquillaje está súper mate, pero luego es que vamos a revivir ese brillo, ese glow con el Face Gloss de Patricia. Eso lo vamos a hacer al final, así que estén pendientes, ya casi, casi lo aplicamos. Voy a terminar mis ojos y para eso voy a utilizar una brochita como esta, pequeñita. Voy a tomar el tono más oscuro que aplicamos en los ojos. Saco el exceso y lo voy a concentrar en la parte de abajo, en la esquinita. Ahora con este dedo voy a tomar la sombra blanca que tengo aquí, como blanco con brillito, y lo voy a aplicar en el lagrimal. También lo voy a llevar en esta área de mi ojo. Como yo tengo los ojos bastante achinados, por decirlo así, se ve bien que me ponga un poco de brillo en esta área, hace resaltar mis ojos. Por lo tanto voy a estar aplicando un poquito en esta área. Con un delineador como este, que es waterproof, voy a estar delineando la parte de adentro de mi ojo. Voy a enchinar un poquitito mis pestañas porque si no es incómodo ponerse las pestañas postizas. En este caso me voy a poner pestañas postizas, es un maquillaje de noche. Y las pestañas postizas son quien van a dar vida a este maquillaje. No me gusta mucho aplicarme rímel cuando voy a aplicar pestañas postizas, por lo tanto voy a limpiarla un poquito con la toalla desmaquillante para que así no tenga residuos de sombra. Voy a aplicar estas pestañitas de Kiss que son en el estilo Sawyer. Voy a aplicar el delineador en la parte de abajo. Lo trato de difuminar con la misma brocha que aplicamos la sombra de abajo. Ya casi estamos terminando, voy a aplicar ahora rímel en las pestañas de abajo. Ahora con una brochita bastante suelta y angular voy a aplicar este contorno que es de Maybelline, de la línea City Bronzer. Voy a aplicar solamente un poquito porque es bastante pigmentado. Y voy a estar concentrándolo primero en esta área y luego difumino más adelante y hacia arriba. Voy a hacer el contorno de la nariz y voy a hacer pequeños toquecitos. Ahora con el polvo compacto y la misma esponjita que trae, voy a definir el área del contorno. Te puedes dejar llevar desde donde está la esquinita de nuestra oreja hasta la línea de la boca. Solo dejamos ahí y ya breve lo difuminamos. Aplicaré este rubor de Wet n Wild con esta brocha bastante suelta.
voy a aplicarlo solamente en la puntita, saco el exceso. Y esto es algo que yo no hacía antes. Yo siempre aplicaba mi rubor en las mejillas, aquí, en estas bolitas que se te hacen, uno sonríe y se lo aplicaba ahí. Pero Patrick Ta lo hace diferente, y es que aplica el rubor en esta área primero, casi tocando el ojo. Inclusive una de las personas a la que él maquilló decía que le tocaba prácticamente el ojo. Concentra todo el mayor producto en esta área y luego lo difumina hacia el frente y hacia atrás. Hacia el frente y hacia atrás. Voy a coger un poquito más. Concentramos aquí, difumina hacia el frente, hacia atrás. Y así es como se ve. Entonces, ahora voy a difuminar esta área. Voy a difuminarlo con la misma esponjita del polvo compacto. Entonces, otra cosa que hace Patrick Ta es que aplica el blush, un blush en crema, encima del que es en polvo. So, también yo lo voy a hacer. Y este también es más concentrado en esta área. Este es un rubor en crema y este es una brocha bastante compacta para que agarre bien el producto. Yo haciéndolo así como si tuviera polvo, y no, este no tiene polvo. Y vean, así se ve mi rostro sin la luz. Se ve súper lindo el contorno, las sombras. Vamos a hacer los labios y luego vamos al tan esperado momento de utilizar el producto de Patrick Ta. Es un espectáculo, deja que vean. Voy a estar delineando mis labios con este delineador de Maybelline. Es en un tono bastante neutral, es en el tono 115. Y debo admitirles que yo nunca delineo mis labios, ni tan siquiera me los pinto. No me gusta tener ahora, sentir la sensación de lipstick o cualquier cosa en mis labios. Pero lo voy a estar haciendo en este video porque sin tener los labios pintados, este maquillaje no va a lucir bien. Así que vamos a hacerlo. Ahora voy a aplicar este, que también es de Maybelline, en el tono Shy. Ya me quité la banda del cabello porque llegó el momento de probar el producto estrella de este video. Ya lo he probado anteriormente, debo decirle que no es mi primera impresión del producto, porque me quería asegurar de cómo me duraba durante el día y todas esas cosas. Les quiero mostrar, este es el producto de Patrick Ta. Si lo pongo bien podrá leer. Y cuando lo abres, eso tenía un plastiquito, pero cada vez que quitaba el plástico se hacía un reguero. Entonces se lo quité y así es como se ve el producto. Miren qué belleza. Me he dado cuenta que nada más con un poquitito que te apliques en el dedo es suficiente para la parte de la que te vaya a aplicar. Yo, de la manera en que lo voy a estar aplicando, es nada más con el dedo. Voy a coger un poquito y lo empiezo a aplicar con toquecitos. ¿Están viendo? Se ve súper, súper, súper lindo. Qué hermoso. Quizás para las personas que no les gusta verse así con la cara bien grasosa, no les gusta este producto, pero la verdad es que se ve súper lindo. Yo casi no utilizo iluminadores por la razón en que no me gusta que se note los brillos ahí, pero este, que se ve como si tuvieras la cara húmeda, me encanta. La verdad es que me encanta. Y debo admitirle que yo me lo he aplicado en esta área debajo de las cejitas y me las voy a estar aplicando ahí. Ahí es un puntito de nada, porque si no, te va a dar para todo el ojo. Lo voy a aplicar aquí. Un poquitito de nada. Aquí en la ceja.
Miren qué hermoso se ve. Y debo admitirles que también lo he aplicado en los párpados, pero según uno mueve los ojos se va acumulando en todas las grietas del ojo y no se ve bien. Tienes que estar como que todo el tiempo difuminándolo y poco a poco se va desgastando lo que es la sombra por el mismo producto. He visto que a otras chicas también le ha pasado lo mismo, así que no les recomiendo que lo apliquen en esa área. Yo sí lo he aplicado aquí debajo de las cejas, aquí en los pómulos, y por primera vez lo voy a aplicar en el centro de la nariz para probarlo más áreas y ver cómo se ve. Qué lindo. Y también lo voy a aplicar en el cupid bow aquí. Se ve súper bello. Miren, ¿qué creen? ¿Se lo comprarían? ¿Qué les parece el producto? La verdad es que a mí me encanta y casi lo utilizo de diario. Me encanta ese efecto que da en la piel. Se ve súper, súper hidratada, rejuvenecida. Me encanta. Espero que este maquillaje te haya gustado tanto como a mí. Si fue así, déjamelo saber con un like. En los comentarios déjame saber si compraría este producto, si no lo compraría, en qué áreas del rostro lo utilizaría, en qué áreas no, qué tal me quedó el maquillaje, les gustó, no les gustó. Así que déjame saber todos los comentarios, que estaré leyéndolos y respondiéndolos. Comparte este video para que me ayude a llegar a más personas. Y si no te has suscrito, suscríbete para que así estés al pendiente de todos los videos que suba en este canal. Recuerda que este no es mi canal, sino que es nuestro canal.